Pese a opiniones contrarias, el secretario de Finanzas y Administración dio cuenta de las cifras correctas que se tienen sobre la deuda de Michoacán, aclaró el gobernador Jesús Reina García. No hay ninguna equivocación en las cifras. Y yo no quiero entrar a decirles números ahora porque no quiero contribuir a que después digan que estamos equivocados y estamos manejando más cifras. En un par de días vamos a conocer por conducto de ustedes con exactitud cuáles son las cifras, que son las mismas, únicamente que se refieren a momentos diferentes y se refieren a circunstancias diferentes. ¿No cabría una disculpa, señor, como lo solicita? De ninguna manera. El gobierno del estado el año pasado, por recursos propios, hizo un gran esfuerzo por pagar y pagó, si no recuerdo más de 3 mil millones de pesos de deuda. Entonces, las cifras van a quedar perfectamente claras para ustedes, para que quede claro cuál es el monto exacto de la deuda en un momento ya como este, cuando hoy estamos a punto de terminar el mes de junio y el día de mañana rendiremos un informe al Congreso del Estado sobre la situación de las deudas. Solo quiero recordar que el secretario de Finanzas en la tribuna dijo que eran cifras al 31 de marzo. Y de nueva cuenta se mostró respetuoso de la salud de Fausto Vallejo, de quien dijo corresponderá informar o no sobre su enfermedad. Siempre he dicho que de eso él es el autorizado para hablar. Pero usted no ha hablado con él, ¿sabe algo de él al respecto? De eso solo él está autorizado. Por mi respeto hacia él, él es el único que se refiere. O sea, todos tenemos derecho a saber lo que tenemos de interés. Pero en este caso siempre hay conductos que tenemos que respetar y voy a respetar el conducto de él. Por cuanto al conflicto en Charapan, dijo que quedó resuelto. Y en Charapan político entre dos grupos desde hace un poco más de 30 días. Esperamos que la situación, a partir de las dificultades que hubo en el transcurso del día de ayer, vayan hoy ya retomando la tranquilidad y la calma en beneficio de la población. Eso es lo que esperamos que suceda. Realmente con ese propósito se hizo la presencia y se tuvo la presencia de la Policía Estatal. El gobernador asegura que no aplica la disculpa pública a los miembros del PRD. Informó para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres.